De un otro tono, mientras con un bichito de parlamento nan dinos rumanan den Caribe holandés riba nos isla. Desde inicio de simán nos tin bichita tambe dinos parte rang den turismo for di continente europeo. Ayer inicia la reunión nan den cuadro de Aruba Meets Europe, que haya aquí te conta con más participantes y más interés de parte de mayoría for di Europa. Grupo aquí está procedente del mercado turístico de más importante para Aruba for the Europa. Tiene 23 viajes que nos organiza Aruba Meets Europe, un evento que toma lugar cada paso un año. De elogiar con la oficina de turismo, está queda con una relación estrecha con el operador, con el tour operator, con la aerolínea, no solamente para mostrar aquí con Aruba ha sido cambio durante el último año aquí, pero más con el tour también para hacer negocios, para utilizar big brains, sinta junto en diferentes sesiones, para que ahora sí hay gente al día, para de forma que por presentar un mejor producto para no ofrecer al cliente para venir a Aruba. Y me quiere ella demostrar su éxito de año con Aruba Meet Europa aquí en Aruba y es aquí seguro que uno sumamente productivo en año aquí. Y sí, Fernando, turismo cada vez está mostrando mejor for de Europa, lo que sin duda demuestra una confianza de viajeros en las islas como destinación. Está bom para remarcar que aunque Europa no está ganando en sí, Fernando, de cantidad de turistas, no tiene mejor calidad, sí, y te queda un average de 12 días en Aruba cada viaje. Pero me quiere el partnership que ahora crea AUE entre el gobierno, a través de su oficina de turismo, junto con el aeropuerto de Aruba, AAA, AHATA, ATSA, todos los partners están uno con incorporar en primer lugar de la transformación con nuestra mira de ATA, camino para el sector privado y sector público junto, que está ejecutar una visión que el gobierno pone y pone un manejo para adelante, pero también mira también que la sincronización que está existiendo AUE entre sector privado, sector público en vena de gobierno, está muestra que está dando un resultado positivo de un win-win-win situation. Toda gente está ganando con él, Aruba como país está progresando, de otra banda, cada una de las compañías, cada una de identidad aquí privada también, también el resultado de la cifra en la final de año. Para poder lograr esa cifra for Europa, la compañía está mostrando interés para venir con avión más grande y eventualmente más bueno también for Europa para Aruba. Wat we zien aan de reguliere diensten is dat de Arcofly zal met een nieuw vliegtuig, de Dreamliner, met meer capaciteit komen. Voor wat KLM betreft een kleine reshuffling naar welke dag van de week beter is. Soms een A330-300, dat is wat groter dan een A330-200. Maar ja, dat moet even moeten kijken hoe dat precies uitpakt. La economía de Europa está pasando en varios retos, pero así mes, aunque el ciudadano no esté más cauteloso con el pagamento de vacancia, toca a Aruba ser percurrida para que quede alto arriba en la lista de destinación preferida. Y me se tiene en cuenta, Europa siempre te representa históricamente 9% más o menos del total de visitantes que te visitan. Pues 9% es muy importante, bueno, puede llevar Zomar. Y me tengo visto que hay pasado, en verdad, a mira, una caída de 3.2%, pero hay aquí, por mi cuartal de año aquí, nos mira que tiene señal de recuperación, en todo caso, en el caso de nos, y nos me visto que hay cautela, sí, pero nos mira un crecimiento de 6.4%. Mercado primario para Aruba, Holanda, crece con 7.5%, entre otros. Y otro mercado también tenemos un crecimiento. Y nos mira por Escandinavia un decrecimiento, sí, pero es aquí está algo que nos ha anticipado también, incluso nos ha inquietado en nuestra proyección también. Y está diferente desarrollo que vos sabes que te va a tomar lugar. Pero me te quiere, all in all, año a comienza bon, reto nanta sigue, pero el mercado siempre ha quedado un mercado estabil, es un mercado atractivo, europeano nanta queda más largo a veraje, pues en ese sentido el retorno para Aruba está bien más atractivo para vía de componente ahí. La reunión lo sigue durante entera semana que ainda. A mí está Patrick Pascal, para ATV, Canal G5. Entre participantes nan tiene ejecutivo nan alto de aerolínea nan especialmente de KLM, coabini pascucha e planan de Aruba para el tiempo nan osilanti. Aquí Aruba Tourism Authority ha preparado una agenda bon yen de evento nan para mostrar visitantes nan inversión nan grande de nos centro de ciudad, nos tram y nos adquisición de más nuevo cuta Red Skelton.